Ok, estamos de vuelta. Bueno, muchas gracias otra vez a Miguel por la presentación. Ahora a continuación tenemos a Juan y a Diego. Van a hablarles de un tema siempre muy interesante, infraestructura en el sector financiero. A veces uno piensa que lo difícil del sector financiero es la aplicación, pero en realidad es lo que está detrás de la aplicación, la infraestructura, la red, el acceso a datos, etcétera. Entonces, siempre son bastante interesantes los casos de estudio de Terraform y todo lo que es infraestructura como código en el sector financiero. Entonces, voy a dejar a ellos que lo presenten y que nos den sus ideas. Adelante, Juan y Diego. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Diego Amaya. Hoy vamos a estar haciendo una sesión dividida en dos partes junto con mi compañero Juan Sebastián Piraíta. Ambos somos parte del equipo SRE DevOps en ADL Digital Lab, una empresa colombiana. Recientemente también logramos la certificación de Terraform Asociado. Hoy vamos a hablar casos de éxito en el sector financiero, autogestión de infraestructura y monitoreo con Terraform, como el título lo indica. Entonces, vamos a empezar primero con la parte de autogestión de infraestructura como código. No sin antes hablar acerca de ADL, que es ADL, la empresa para la cual trabajamos. Pues ADL es un laboratorio digital que ahora le apuesta al tema de transformación digital, sobre todo integrando temas de talento, metodologías y frentes de trabajo para generar ofertas de valor y poder lograr precisamente uno de las premisas de la charla hoy es tiene relación al empoderamiento digital de clientes y de células de trabajo alrededor de las herramientas que quieren desplegar y de las cuales quieren tener autoridad o de los recursos como tal. Dentro del equipo de trabajo con el cual cuenta ADL, hoy el workflow va a estar orientado a esa sinergia que se logra principalmente entre el equipo de CRE DevOps, el equipo de arquitectura. Por supuesto, hay muchos equipos de manera transversal trabajando, pero en materia del despliegue continuo de infraestructura y recursos, siempre estamos trabajando de la mano de los proyectos para que precisamente esas herramientas que surgen de la mano de los diferentes equipos o subequipos dentro de CRE DevOps, desde, por ejemplo, el tema de los rockstars de automation que todo el tiempo están haciendo cosas súper cool y en parte, gran parte de esas herramientas se están afianzando todo el tiempo para que dé valor a eso que queremos desplegar. Entonces, mediante las metodologías ágiles, lo que hacemos es diseñar soluciones, servicios y esos modelos que permitan compartir conocimiento para que esa experiencia pueda ser transversal y podamos adquirir ese conocimiento, esa experiencia como un evolutivo para lo que sigue. Entonces, dame un segundo. Ok, listo. La organización, ahora sí, para que más o menos tengamos una dimensión del volumen de trabajo diario, tenemos alrededor de 55 proyectos AWS, con dos años trabajando alrededor de esos proyectos, más de 150 de AWS. En cuanto al tema de proyectos de Datadog, que es lo que va a entrar en detalle mi compañero Juan Sebastián en un momento, tenemos alrededor de 35 proyectos desde hace más o menos año y medio, 100 dashboards y 500 monitores. Este diagrama representa, por ahí ahorita vi en el chat que alguien decía, bueno, ¿qué recomiendan para arrancar a trabajar con Terraform? Este diagrama representa el escenario clásico donde un desarrollador en su editor favorito empieza a trabajar y a codificar y a hacer planes y a hacer applies de su infraestructura. Entonces, el escenario en que una persona trabaja local, dice quiero trabajar con Azure, GCP, Datadog o AWS, entonces cada proveedor va a tener sus métodos de autenticación para poder hacer los despliegues. Entonces, pensando en una sola persona que trabaja en el escenario ideal haciendo pruebas de concepto o en su sandbox, en ese sandbox cómodo donde uno puede crear, destruir cosas y si es una infraestructura para pilotos o para demos, pues digamos que va a ser divertido y va a tener un aprendizaje. Pero resulta que cuando nosotros queremos extrapolar este mismo procedimiento o un workflow similar a dos, tres personas más que supongamos dicen, bueno, cada uno va a trabajar local, seguimos trabajando con un repositorio, bien sea GitHub, GitLab, Bitbucket, pero tenemos un solo estado y ese estado, pues, como bien saben, ha habido siempre una evolución y unos escenarios desde los que no se recomiendan mucho, pero
hasta los más recomendados. Hay gente que, por ejemplo, en su momento, hace muchísimo tiempo, podía tener el estado cifrado y cifrado con Git Crypto, alguna herramienta así, lo podía versionar. Obviamente eso no se debe hacer, pero es un ejemplo de muchas de las cosas que pueden surgir y muchas de las preguntas que surgen cuando una persona empieza a trabajar y parte de su laboratorio personal a compartirlo con 2-3 personas en equipos pequeños, cuando se empieza a expandir con equipos mucho más grandes. Luego empiezan a trabajar con backends en S3 o pueden empezar a trabajar con diferentes tipos de backend. Entonces es lo flexible, lo poderoso de Terraform con todas las posibilidades que hay. Pero independiente del backend, hay que pensar es cuando son muchas personas trabajando, todos escribiendo al mismo estado, entonces yo cómo garantizo ese tipo de tipos de trabajo para evitar que el estado no empecemos a generar logs o no se empiecen a generar inconsistencias o que alguien sobreescribió el estado. Entonces, pensando como en todas esas cosas y extrapolándolo a nuestro caso general, pues, por supuesto, las mismas herramientas transversales con un gestor de código y con GitHub, utilizamos Jenkins y, por supuesto, Terraform para que ese problema desaparezca, ya no es ningún problema. Es decir, lo divertido de esto es que hay un equipo de CRE de Ops que se encarga de solucionar y abstraer ese problema o abstraer esa topología de trabajo para que cualquier persona que luego llegue a interactuar con la herramienta no se tenga que preocupar por dónde voy a tener mi estado, archivo de estados, va a estar cifrado o no, qué va a pasar con los logs, ¿cierto? Entonces, de aquí en adelante es donde empieza a surgir para múltiples equipos con diferentes tipos de conocimiento alrededor de Terraform, alrededor del workflow o alrededor del workflow de Git, vamos a proveer herramientas para que el desarrollo sea muy sencillo de adaptar a cada organización. Entonces, nosotros empezamos hablando de módulos. Módulos no necesariamente pensando en los módulos open source o en los módulos que uno puede descargar para empezar a trabajar y crear recursos, sino que desde que una persona o un equipo de trabajo, sea pequeño o sea grande, empiece a trabajar con algunos archivos de .tf para crear su infraestructura, ya estamos hablando de un módulo per se, ¿sí? Pero la abstracción de poder tener desarrollo segregado por componentes muy bien organizados y muy, muy bien documentados que permita intuir para qué es ese módulo, que permita referenciarse a una documentación viva, es decir, una documentación que alguien cargó y se le olvidó después cambiar cosas, no, es una documentación dinámica que va a depender mucho del código. Y basado en lo que cada célula de trabajo, cada proyecto tiene en mente de su arquitectura, de lo que quiere implementar, ya es muy fácil hacer ese acople. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a hablar de módulos, aquí estoy mostrando una captura, una vez hago el salto de la captura de lo que en el día a día nosotros podemos bien desarrollar. Los módulos, no trabajamos con módulos a la medida, no son módulos open source, pero son módulos a la medida tomados, por supuesto, y creados de cero, tomando como referencia la poderosa documentación que nos ofrece Terraform, porque es muy clara y es muy versátil, para poder establecer un puente en lo que encuentra, por ejemplo, cualquier persona del laboratorio al momento de trabajar en el módulo y al momento de poder hacer un referido a la documentación. Si el módulo hace referencia a un componente y a un provider y a un componente específico de ese provider, ejemplo, el tema de AWS, va a ser muy sencillo para la persona ubicarse dentro de qué es lo que, tener una idea de qué es lo que va a hacer ese módulo. Si es un módulo de IAM, pues va a crear cosas relativas a IAM. Si es un módulo para recursos de S3, si es un módulo para temas de Glue, Batch, Backups, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros mantenemos igual para el desarrollo de módulos una topología y garantizando que no todo el mundo tenga acceso a escritura a esos repositorios. Tienen acceso a escritura la mayoría del equipo de CRE de Ops. Pero, por supuesto, hay desarrolladores y gente del lado de arquitectura que constantemente nos dan su feedback. Y eso es lo bonito de esto, que otras personas que están fuera de CRE establecen esa sinergia y ese feedback para que nosotros podamos entender cuáles son muchas de las necesidades que tienen los proyectos. Muchos desarrolladores o muchos arquitectos incluso han contribuido a varios de esos módulos, dándonos visión. De esta manera, pasamos de tener un esquema muy general, es decir, quiero trabajar en Terraform, tengo mi editor, tengo la documentación de Terraform, quiero crear esos recursos basados en mi diagrama. Ahora, ¿qué me ofrece o qué ofrecemos nosotros como SRE2 para hacer el proceso muy simple? Por supuesto, de la mano de toda esa gigantesca obra que han construido todos los compañeros del área de SRE2 desde mucho tiempo atrás y todas esas herramientas que se proveen para automatizar. Entonces, nosotros llevamos toda esa capacidad de trabajo, todas esas horas de prueba y error, de afinación,
de optimización, para que luego de esto los desarrolladores puedan tener este tipo de cosas en una documentación clara a través del sistema de gestión. Cualquier proyecto, no va al caso hablar específicamente de la herramienta que utilizamos acá, pero puede ser cualquier herramienta de gestión que tenga dentro de cada corporación que quiera adoptar el tema. Y entonces, del desarrollo de código, aquí voy a cambiar un momento a un snippet de código, del desarrollo de código, de lo que uno pueda, por ejemplo, lograr desarrollando un módulo y teniendo el readme del desarrollo de un módulo, podemos llegar, este es el main, no era el readme, pero desarrollo de un módulo podemos lograr tener una documentación mucho más dinámica con todos los requisitos para que esta referencia sirva de ejemplo para que personas de una célula o de un proyecto específico puedan adoptar y empezarlo a utilizar. La complejidad que se maneja para el manejo que se usa para los inputs parameters está dentro del módulo, ¿sí? Tomando ventaja de muchas de las herramientas sofisticadas que ya nos ofrece, nos empezó a ofrecer Terraform desde la versión 0.2 y aún más con la versión 0.13, para manejar dependencias entre módulos, para manejar, por ejemplo, condicionales, para manejar bloques dinámicos, para hacer las iteraciones. De esa manera, el uso de la creación de infraestructura compleja con componentes complejos es mucho más sencilla gracias a la extensión y a aprovechar como toda esa experiencia y toda esa documentación alrededor de los módulos segregados por componentes específicos según el provider, ¿sí? Entonces, para el workflow de trabajo. Entonces, aquí hemos hablado como a grandes rasgos de lo que se logra teniendo módulos adaptados a la medida, de cómo ya se abstrae todo ese workflow de el desarrollador no se tiene que preocupar dónde está el estado ni quién maneja el cifrado, ya hay unos componentes transversales, hay como una fábrica de plantillas de repositorios para infraestructura para los múltiples proyectos, claro está, dentro de cada proyecto para los múltiples ambientes, de tal manera que al mismo tiempo desde GitHub se puede segregar los permisos de lectura de los desarrolladores en dicho repositorio y al mismo tiempo, cuando empiezan a trabajar en dichos repositorios, quién tiene permisos para hacer merge, quién tiene permisos para votar, quién hace merge, qué pasa cuando alguien hace un PR, qué pasa cuando alguien hace merge. Entonces, para ubicarnos y tomar una referencia neutral, tomamos unas capturas de pantalla de algunas pruebas de concepto de lo que uno puede lograr con Terraform Cloud, ¿sí? Entonces, Terraform Cloud es una aproximación súper chévere y nos sirve a todos como para tenerlo ahí de referencia. Es que con Terraform Cloud sabemos que manejamos un repositorio para infraestructura, Terraform Cloud gestiona el tema de los estados, se puede hacer un tema de gobierno para qué tipos de usuarios pueden hacer qué, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, del tipo de suscripción. Aquí lo importante de estas dos capturas y cuando hablamos del workflow de trabajo es que, evidentemente, para equipos más grandes y pasando de una persona trabajando, dos, tres personas trabajando en su máquina local, en un servidor de integración continua, en un repositorio, a luego muchas personas trabajando, diferentes features, diferentes ramas, diferentes ambientes, pues definitivamente necesitamos controlar y saber cuándo se hace un plan, qué es lo que va a hacer ese plan, que tenga visibilidad para muchas personas, y cuándo se va a hacer un apply y quién puede lanzar un apply, ¿sí? Y, por supuesto, cómo se van a gestionar los secretos, que eso es otra cosa. Bien sea, aquí estamos hablando de Amazon Web Services, pero, pues, por supuesto, aplica para todo, cualquier proveedor, y sobre todo hablando de nube para GCP y Azure. Entonces, en este caso, sabemos que empezamos a mostrar que la metodología es veamos como una caja negra esas cosas complejas operativas, ¿sí? De parte, ustedes saben, parte de la cultura, el mindset de CRB y DevOps es empezar a proveer herramientas que eso es para que el ciclo de vida de desarrollo, el ciclo de vida y la evolución de la infraestructura sea un proceso simple, que lo podamos abstraer como una caja negra donde cada célula tiene sus inputs, tiene el diseño de lo que requiere para cada proveedor de nube y ya las herramientas nos facilitan todo lo demás, ¿sí? Por supuesto, aquí cuando hablamos de estas dos referencias, estamos haciendo la equivalencia de la simplicidad que nos ofrece Terraform alrededor de esto. La simplicidad y la flexibilidad y la versatilidad que no hace que el lenguaje o la herramienta hace que las personas que quieran trabajar con él se casen con unas herramientas específicas, como ustedes vieron en la charla anterior. O sea, realmente uno puede manejar diferentes herramientas para ese propósito. Nuestro esquema de trabajo. Entonces, volviendo a hablar del tema de Terraform, GitHub, Jenkins.
y segregado por el tema de ambientes. Entonces, segregado por el tema de ambientes. Nosotros lo que hacemos es que cada proyecto pues, va a tener una segregación por ambientes y toma ventaja de los módulos de los cuales hablamos previamente, ¿sí? Para simplificar construcción de y dentro de los múltiples proyectos, pues hay un equipo, está el arquitecto, están los desarrolladores, que entiende qué es lo que necesita proveer. Muchos de los arquitectos, muchos de los desarrolladores ya trabajan y tienen mucho expertise, desarrollo sobre nube y también son expertos en todo lo que hacen alrededor de desarrollo de aplicaciones. Muchos han trabajado allá antes Terraform, pero aquí lo chévere es ver cómo muchos incluso también no han trabajado previamente Terraform, llegan al acople. Y este mecanismo permite que muy rápido y muy fácil puedan adoptar el workflow, puedan entender y aprender Terraform y empezar a gestionar su propia infraestructura, que es, digamos, como la premisa de esta charla. Es orientarlo a que las herramientas en sí son poderosas, pero es cómo utilizarlas y cómo adaptar metodologías ágiles y cómo compartir y divulgar conocimiento para que se empodere cada uno de su infraestructura, se empodere cada uno de las herramientas y las partes complejas y abstractas los vean como una caja negra, ¿sí? Lo vean como un elemento de input, output, no más. Entonces, en este caso, hago un resumen de este proceso de adaptación y este proceso, digamos, de inyección de buenas prácticas y extensión hacia los equipos de trabajo, y es el ciclo de knowledge transfer, los KTs y los entrenamientos, documentación, buenas prácticas, casos de uso, y divulgación de módulos propios adaptados a la medida, sistemas de políticas, por ejemplo, lo que se hace con Sentinel. Entonces, cuando hablamos de políticas, nos referimos a lo mismo que se puede hacer con Sentinel, y no va al caso hablar, digamos, con qué otras herramientas se puede lograr que vuelve y juega. Es una de las cosas poderosas de Terraform, es que no es solo con Sentinel que uno puede lograr este tipo de políticas, como por ejemplo, gran parte de la revisión de los pull requests de los que hace uno en el día a día, en el pasado podrían estar sujetas como a revisión temas de sintaxis, underscore, nomenclatura, guión bajo, ese tipo de cosas, o al tipo de la consistencia de los recursos, si tenían tags, si no tenían tags, si era un bucket, si tenía, por ejemplo, versionamiento, si estaba cifrado o no. Las políticas nos permiten hacer unas validaciones automáticas y están muy ligadas a los resultados de los pipelines a través de Jenkins. Entonces, aquí empieza este mini loop donde tenemos construcción de ajustes, revisión de código que hace cada desarrollador o cada célula de trabajo, o sea, cada proyecto, en su repositorio. Una cosa importante es que cada uno va a tener su propio repositorio y en cada repositorio, gracias también a lo que provee Terraform, pues uno puede hacer la segregación por ambientes, configuración y demás. Entonces, el output del pipeline más el tema de aprobación, que ya es un check más sofisticado de varias personas y principalmente del área de infraestructura, lo que revisar no solo la consistencia en sintaxis, sino en la consistencia lógica de lo que se va a hacer. Y gracias a ese tema de automatización de políticas, ya podemos de antemano saber si el pipeline va a ser exitoso, si el plan va a ser exitoso y si el plan va a tener un conjunto de recursos que no van a pasar cierto threshold, como no queremos que se eliminen cierta cantidad de recursos y demás. Si la aprobación es negativa, pues volvemos a este loop. Si el caso contrario, hacemos un merge and apply. Ya para simplificar, el tema del merge and apply es cualquier proyecto que nace y empezamos a trabajar segregado por rama con una sintaxis y con un estándar de commits y un estándar para poder amarrarlos a unos casos de ticket y demás y a unos emojis que también el laboratorio desarrolló un estándar y una convención súper chévere para poder leer de manera rápida y entender en qué consiste cada cambio. Si tú ves, por ejemplo, algo que tiene fuego, que tiene algo que indica refactorización, sabes que es un commit o es un cambio que apunta más refactorización versus otro que es infranueva o cambios o bugs o ese tipo de cosas. Ya para finalizar y para poderle dar paso a mi compañero, fíjense que más allá de la herramienta y entrar en el detalle de lo que hace el pipeline de Jenkins, es ver que con Terraform podemos adaptar el mismo workflow utilizando Git y utilizando eventos de pull request para hacer planes y eventos de cuando se hace ya el merge a las ramas, se hace un apply. ¿Sobre qué ambientes? ¿Sobre qué tipo de ambientes? Bueno, ya son detalles muy específicos de lo que permite Jenkins y lo que permite segregar, pero es de la mano principalmente con lo que establece y permite el workflow de Terraform, con lo que facilita Terraform al momento de manejar el tema de variables de ambiente para poder tener unas configuraciones y unos valores específicos declarados por ambiente. Al mismo tiempo que también permite manejar la creación específica de infraestructura que solo va para producción y no va para desarrollo u otro ambiente de QA. Entonces, una cosa también importante es que el éxito
radica principalmente en toda la versatilidad y el poder que ofrece Terraform. La flexibilidad y cómo nos permite acoplarnos con diferentes equipos de trabajo. Cómo permite sostener y que sea muy sostenible en el tiempo operaciones de alto volumen, de cambios en infraestructura todo el tiempo, todos los días, de diferentes proyectos en diferentes ambientes, desde diferentes disciplinas y diferentes equipos con diferentes enfoques. No muchos van a arrancar siendo expertos en Terraform, pero a la vuelta de este ciclo de transferencia de conocimiento y, por supuesto, como el feedback valioso y toda la alta calidad y el estándar de calidad que se maneja en el laboratorio permite que los desarrolladores adquieran de forma rápida y las habilidades para poder trabajar con esta herramienta, lo cual desmitifica que la curva de aprendizaje sea alta y lo cual desmitifica que Terraform sea una herramienta compleja para utilizar. Simplemente es una herramienta que facilita mucho las cosas y tenemos un caso de éxito en el sector financiero con múltiples proyectos que lo demuestra. Pues muchas gracias a todos. Sigue mi compañero con la parte de monitoreo, pues al final podemos hacer en conjunto la sección de preguntas. Un segundo. Okay, listo. Entonces, bueno, continuamos con la parte de monitoreo de autogestión. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Piedradita, ya como lo mencioné. Entonces, bueno, básicamente esta segunda parte de la charla va dirigida a la parte del monitoreo de esta infraestructura precisamente que estábamos gestionando pues por medio de este workflow que ya explicó Diego. Entonces, bueno, básicamente listo, teníamos un inconveniente dentro del app y es que nosotros escogimos como herramienta de monitoreo para nuestros servicios Datadog. Entonces, ¿cuál era el modelo que teníamos antes? Un equipo de operaciones recibía una petición de cada uno de los proyectos y se encargaban de crear un monitor en Datadog, precisamente que tenía asociadas unas métricas, unos thresholds, lógicamente, y un canal de notificación a los cuales se enviaban notificaciones cuando se cumplían esos thresholds, ¿sí? Entonces, listo. ¿Qué problema teníamos con este enfoque? Básicamente, el problema con este enfoque era que había muchísima carga sobre el equipo de operaciones porque siempre las solicitudes se filtraban por medio de ellos. Y además de eso, pues lógicamente el equipo de operaciones no conocía bien de qué forma funcionaba la infraestructura de cada proyecto. Y esto pues no solamente daba lugar a errores humanos en cuanto a los thresholds de los monitores, también incluso a los canales de Datadog, sino que también estaba generando mucho ruido dentro de la organización porque ya que los thresholds no estaban bien ajustados, los monitores lo que hacían era notificar falsos positivos. Y al notificar esos falsos positivos, pues lógicamente se creaba cierto ruido dentro de la organización de que estaba fallando algo cuando en realidad no estaba fallando. Lo mismo en el caso contrario, podríamos encontrar casos en los que en realidad estaba fallando algo y no se notificaba. Entonces, ¿qué quisimos hacer nosotros? Nosotros quisimos implementar este mismo workflow que teníamos con la infraestructura como código para aprovisionar nuestros monitores en Datadog. Nos dimos cuenta de que el Datadog tenía un provider en Terraform que se ajustaba precisamente a lo que nosotros necesitábamos y nos permitió abstraer con este modelo que ya acaba de explicar don Diego el proceso de gestión de creación de monitores pues para cada uno de los proyectos. Entonces, ¿cómo funciona básicamente este workflow para el monitoreo? Simplemente tenemos monitoreo como código creando módulos que nos permiten creando módulos de monitores, ¿sí? De que están asociados con métricas que reciben como variables thresholds o las métricas que se quieren monitorear. Independiente del equipo que sea, puede ser el equipo de operaciones, los mismos desarrolladores del proyecto, incluso stakeholders o el mismo equipo de SRE, puede diseñar o hacer commits a estos repositorios versionados.
por el mismo workflow que don Diego ya explicó, se hace un pull request, se hace un plan, este plan es revisado y hacemos un apply sobre ATAC. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y lo vamos a ver, digamos que un poquito dentro del código. Entonces, lo primero que nosotros tenemos pues, es el recurso básico de un monitor. Este recurso básico del monitor, como ustedes pueden ver, tiene varias propiedades. En este caso, tenemos un nombre, un tipo de monitor, un mensaje que es el mensaje que se envía al canal de notificación. En este caso, la integración la tenemos nosotros configurada, como lo mencioné al principio, con Slack. Bueno, y algunos otros parámetros dentro de los cuales rescato el query y los thresholds. El query es la sentencia que nos va a permitir hacer uso de la métrica y de los thresholds para enviar las notificaciones cuando estos thresholds se cumplan durante cierto periodo de tiempo. Esto va muy asociado con los conceptos de monitoreo que ya nosotros conocemos. Entonces, listo. Después de tener este recurso básico, lo que hicimos nosotros fue encapsular este recurso en un módulo que llamamos módulo de plantillas, ¿sí? Y en donde lo único que tenemos que hacer para agregar un nuevo monitor es agregar las métricas que nosotros consideramos para nuestro negocio tiene valor. En este caso, por ejemplo, de un API Gateway, podríamos hablar de la cantidad de peticiones que están entrando a ese API Gateway en cierto periodo de tiempo. Pues esto, digamos, para detectar que estamos siendo atacados, que el portal, en este caso de una entidad financiera, está bajo algún ataque, o incluso para detectar ciertos periodos donde la demanda es mucho más alta, como por ejemplo en periodos de quincena cuando las personas reciben su nómina, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos varios monitores, varios tipos de monitores soportados. En este caso, AWS soportamos Redis, RDS, WAF, API Gateway, etcétera. Pero no solo eso, no solamente soportamos servicios de AWS, sino que también soportamos, con ayuda también del agente de Datadog, monitoreo sobre los servicios que nosotros estamos exponiendo. Y esto es lo que nosotros vemos ahí en el primer ítem, que es el de APM, que es un monitor que nosotros creamos específicamente para revisar la latencia entre los microservicios, etcétera, etcétera. Incluso en este momento estamos viendo de qué forma podemos monitorear muchos otros servicios que estamos empezando a utilizar, e incluso también en otras nubes que también estamos expandiendo nuestro enfoque. Listo, entonces con esto en mente, lo único que nosotros tenemos que hacer es pues, hacer ese llamado a ese módulo. En este caso nosotros podemos ver cómo sería, por ejemplo, el llamado de un, de, o la query, perdón, la query de un módulo, de una métrica, en este caso la métrica de cantidad de peticiones que tiene el API Gateway. Entonces podemos ver que para un periodo de los últimos 5 minutos, en este caso, que si no se encuentra la variable, pues se manda un periodo por defecto, pues vamos a tener unos thresholds y si esos son superados, pues se va a enviar una alerta, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá abajo, lo que hacemos es sobreescribir esos o poner unos thresholds sobre efectos por defecto que el proyecto puede sobreescribir cuando haga el llamado a este módulo. Entonces, ya teniendo esto en mente, simplemente nos queda o le queda al proyecto hacer la llamada a ese módulo, que como ustedes pueden ver es algo muy sencillo dentro del código. Recientemente hemos estado trabajando en subir todos nuestros módulos a la nueva versión de Terra 13. Entonces, pues ustedes ven acá que estamos con la última. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es muy sencillo definir un monitor. Ustedes simplemente tienen que pasar los parámetros que son básicos. En este caso, el nombre del recurso, que en este caso es un API Gateway, que se llama Custom API, y el tipo de monitor que nosotros queremos. Queremos monitorear un API Gateway, simplemente le decimos que el template que queremos definir es este. Y en el caso de que el proyecto quiera sobreescribir los valores por defecto, puede enviar unos custom metrics, que son los que ustedes ven abajo. En este caso, para la cantidad de peticiones, pues sobreescribiendo esos parámetros que ya tiene por defecto el módulo. ¿Esto para qué? Para que estos parámetros se ajusten a cada caso de negocio de los proyectos. Entonces, con esto, pues ustedes ven que logramos extraer lo más posible el servicio de monitoreo para que nosotros como equipo de SRE y el equipo de operaciones no se vean tan cargados con esta tarea, y sean los mismos proyectos y los arquitectos quienes definan no solamente qué monitores necesitan, sino también los thresholds que necesitan para evitar pues, todos esos problemas que les mencioné
al principio. Entonces, bueno, esto es como un poco del funcionamiento ya de cómo se vería en el caso real, este workflow aplicado en un ejemplo. Entonces nosotros podemos ver que lo primero pues es el llamado al módulo de templates. Acá vemos que en un pull request que se creó a GitHub se hace el llamado al template con el nombre de recurso y sobreescribiendo algunas métricas custom, que es lo que el proyecto necesitaba en este momento. Entonces vemos, por ejemplo, que estamos sobreescribiendo la métrica de errores 500 y la métrica de cantidad de peticiones. Entonces, bueno, posterior a esto, pues viene la parte del plan donde se crea un pull request y se acciona la acción se acciona un plan en Jenkins. Entonces, bueno, luego este plan más o menos se vería así en Jenkins. Esto es como una captura de pantalla muy pequeña de un monitor, de cómo se vería el plan de un monitor. Ustedes ven que lo que más consume espacio es el mensaje, porque son las diferentes plantillas que se tienen para el mensaje. En este caso, pues ustedes ven que ahí tienen una plantilla para alert, para warning y para cuando no hay datos. Pero básicamente, pues lo que este enfoque nos permite ver es que en un plan vamos a poder ser capaces de saber qué va a pasar cuando hagamos el apply, lo cual es bastante útil, no solo para la parte de la revisión de esto, sino que también pues para los proyectos, para que estén conscientes de que lo que van a aplicar es lo que ellos están necesitando. Entonces, luego esto viene un review del plan, ejecutamos, pues para que se pueda hacer un merge de esa rama tiene que existir al menos dos aprobaciones por alguien de los equipos autorizados, bien sea operaciones o bien sea del equipo SRE, y pues también tiene que tener el check del plan de Jenkins para que esto pase. Durante el check del plan de Jenkins, ya como Diego lo mencionó, tenemos muchos apartados de análisis de código estático, la parte del plan, varias cosas que también son interesantes y nos simplifican también la tarea de revisar estos pull requests. Entonces, listo, como ustedes pueden ver acá, ya llegamos a la parte de la creación de un monitor, que un monitor en Datadog se ve más o menos de esta forma. En este caso, ustedes pueden ver que tenemos ahí una gráfica de barras de la cantidad de peticiones que se han tenido en un intervalo de 5 minutos, y tenemos también pues en naranja el caso de warnings, y pues en rojo, que no se ve ahí, el caso de cuando se sobrepasan estos thresholds. Entonces, listo, ¿cómo se ve esto desde la consola de Jenkins? Pues tenemos, cuando hacemos un plan, llega hasta la partecita que dice TF Plan Policy, que es un análisis de código estático que ejecutamos sobre el plan. Y luego de que se pasa, se aprueba ese PR, sí se ejecuta todos los steps. En este caso tenemos, lógicamente, el apply y una notificación a Slack de que este apply fue exitoso. Listo, pues digamos que este fue como la presentación que queríamos mostrar, este caso de éxito. Como Diego lo mencionaba, tenemos demasiados monitores ya implementados. Y lo que les mencionaba, no solamente para unos servicios en específico, sino que también soportamos varios servicios, no solamente AWS, sino también de otro tipo de servicios, como en este caso los microservicios. Listo, ya para concluir, vamos a mostrarles pues los beneficios que hemos visto aplicando este workflow, no solamente en el caso de la infraestructura, sino también en el caso del monitoreo. Entonces, bueno, pues le doy la palabra a mi compañero Diego para que les explique los primeros. Listo, gracias, don Juan. Diego, vamos a tratar de terminar porque vamos un poquito atrasados. Te dejo que cierres. Vale, listo. Bien, agradezco, como vieron, recursos de infraestructura y monitoreo, reuso de estos componentes, documentación, permite ahorrar mucho tiempo, control sobre los recursos creados, manejar un tema de sistemas para saber qué existe y poder tener una información mucho más abstracta de esto. Y empoderamiento por parte de los proyectos, de tal manera que cada proyecto es dueño de su propia infra y con el tiempo son los que mejor van a entender y van a saber cómo crear, destruir o actualizar componentes.
Y listo, también pues hemos logrado pues lo que mencionaba, una visualización previa de los recursos antes de su creación. Con esto pues tenemos también podemos dar lugar a un proceso de revisión par, lo que también nos permite evitar errores por configuraciones manuales y errores o cosas que no esperamos durante la play, evitar todo ese tipo de problemas que podemos llegar a ver, configuraciones no deseadas, etcétera, etcétera. Y lo más importante que hemos logrado es que con una organización del volumen, del tamaño que nosotros tenemos, con la cantidad de proyectos que nosotros manejamos, pues se reduzca la carga operativa sobre los equipos, que es como lo más importante y el beneficio más grande que hemos visto. Listo, ya para cerrar, pues creo que este fue el tiempo de la charla. Muchísimas gracias a todos por su atención, por haber hecho parte.